El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió alerta roja para que sus ciudadanos no viajen a Honduras. Esto le creará problemas económicos al país, por lo que miembros de sociedad civil recomiendan al gobierno esta medida como una oportunidad para mejorar. Yo creo que no hay que verlo como una catástrofe, simple y llanamente como un mensaje de que... Hay que hacer mucho más de lo que ya se está ejecutando. Yo creo que hay algo que es muy importante. Eh, la lucha contra el crimen organizado, la lucha contra el narcotráfico es solamente una de las caras de la lucha contra la delincuencia. Yo creo que aquí el tema que impacta a los ciudadanos de a pie, el tema de la delincuencia común, tiene que ser abordada también con el mismo ímpetu y con las mismas alianzas que se ha enfrentado, por ejemplo, al narcotráfico en el litoral atlántico del país y en el occidente de la nación. Por su parte, este analista le recomienda al gobierno trabajar en tres pilares importantes para bajar los índices de criminalidad y mejorar la imagen del país. En el tema de la seguridad, el gobierno debe trabajar, en el caso de los penales es inconcebible que hace pocas horas hayan estallado granadas de fragmentación en la penitenciaría y que se haya hecho uso de una subametralladora. Esto es lo mismo de antes. Esto no puede pasar. Segundo, el equipamiento y funcionamiento pleno de la policía. Es decir, no se puede ir a una oficina en el barrio Los Dolores, que es un centro integrado, y ver las condiciones en que trabajan los policías que están ahí. Y tercero, motivar a la población en cuanto a que las cosas no están tan mal como parecen y que cierta y efectivamente hay algunos progresos, tal vez no los que deseáramos, pero progresos al fin. Esta sería la tercera vez que Estados Unidos emite alerta roja en los últimos años. También en otras ocasiones lo hacen países europeos y asiáticos. Es importante mencionar que Estados Unidos ha reconocido el esfuerzo que está haciendo el gobierno hondureño. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámaras, Moisés de León les informó Isabel Torres.